especial hueco donde va la válvula. Ahora ponemos el 1 aquí, que está la vista para este lado, acá está para el otro. Entonces aquí contamos 1, 2, 3, 4. Colocamos 1, 2, 3, 4, colocamos el otro. 1, 2, 3, 4, el otro, y así hacemos. Una parte recién. Ahora colocamos los otros rayos de este lado. Va, entran. ¿Sí? Estos entran. Este también entra. Este entra también. Así sucesivamente. En los huecos que están vacíos. Pero también. Ahora lo que hacemos es, tenemos que darle una así, el sentido donde va a ir el otro. Le giramos ahí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos colocando los otros rayos que faltaban. Este de aquí, este, este y este. Este de aquí. ¿Qué va a hacer? Ahí va quedando trenzado en un lado. Ahora vamos por el otro lado de la manzana. Colocamos los unos, los que van por fuera de la cabeza. Tienen que ir igual al otro lado. ¿Se dan cuenta aquí? Así. Y acá. Ahí. Acá, ¿sí ve? Es con ese de ahí. Acá, con este. Y va quedando uno vacío, un vacío también. Ese es para el otro, para de la cabeza contrario. Ahí, ¿sí? Ahí. Y ya está, ahora queda uno vacío. Ese es para el otro, pero primero hay que trenzarlo. Ya, ahora vamos colocándolos. Si ves aquí, el hueco está dirigido para este lado, para arriba. Este es para el otro, entonces como la manzana está a este lado, es para este. Tomando referencia el hueco de la válvula, entonces lo colocamos ahí, ahí. Y le ponemos la cabeza. Ya. Y así mismo se cuenta. 1, 2, 3, 4. Va ahí. Y acá 1, 2, 3, 4. Ahí. Bueno, ahí ya está trenzado lo que es este lado, ¿sí? Lo que es con la cabeza para acá. Comenzamos de aquí del hueco, de aquí del hueco de este, comenzamos para este lado. Comenzamos como está el dirigido para acá el hueco, y acá es diferente, acá está dirigido así, el otro dirigido para abajo, este para este lado. Entonces aquí contamos 1, 2, 3, 4 aquí. 1, 2, 3, 4, va aquí. 1, 2, 3, 4 aquí. 1, 2, 3, 4 aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, cuarta bien. Y ahora colocamos las otras. Colocamos al contrario. Bueno, ahí está ya. Ya está colocado al otro lado. Ahora hay que nomás es comenzar a apretar. Ahora vamos a tensar los rayos. Para tensar los rayos tenemos que el hilo tratar de meterlo todo, la mayoría igual. De ahí ya lo afinamos. Todo está de la falda del hilo, está afuera. Ahora le vamos a apretar lo máximo a todos iguales. Y ahí lo vamos afinando. Bueno, ahí ya le hemos dado un poco para ir afinando. Se lo va dejando casi igual. Bueno, este no está fallado ahí. Y ahí se le va dando este cuadro afinando. Bueno, ahí ya está. Se podría afinar más, pero